Bueno, ahora sí, bienvenidos a esto que es el unboxing que les traigo con una linda y hermosa chaqueta que me recién. Yo creo que algunos de los que vieron el en vivo, pues se dieron cuenta de la chaqueta que me regaló Aorus. Vean, vean esta belleza. Vean, vean, vean. Con marca por todo lado y bueno, bolsillos con cremallera. Bueno, está súper genial, la verdad. Recién la estoy usando, la verdad. Y el producto que me regalaron el día de hoy, porque sí, fue el mismo día que me lo regalaron, lo estoy grabando, porque de verdad estoy que me juego en este teclado, que es el Aorus K9. Es un teclado óptico que tiene unas características y unas especificaciones muy interesantes que pues se las voy a estar dando más adelante. Pero bueno, sin más, pues comencemos de una vez con el unboxing. Pues acá está el Aorus K9, que se los traigo el día de hoy. Gracias a Aorus por el lindo y hermoso detalle, que la verdad sí lo necesitaba. Ya estaba pasadito de tiempo mi teclado, que también es mecánico y no era retroiluminado. Así que con esto, pues obviamente siento un upgrade, además de lo que es antisalpicaduras. Y además de eso, también es RGB y viene con un sistema óptico, que ya les voy a comentar cómo es que es eso del teclado mecánico y óptico al mismo tiempo. Pero bueno, entonces vamos a destapar para acá. Entonces, aquí está la cajita, la vamos a dejar a un lado. Vamos a dejar por aquí. Y acá está la caja de Aorus, que siempre hay algo que rescatar de Aorus, es que siempre es muy bien presentado, el empaque es muy rígido y pues viene siempre muy protegido el producto. Primer vistazo que tenemos el teclado cubierto con una pasta, que bueno, sabemos que la mayoría de teclados vienen con una pasta, y bueno, aquí de primerazo está el teclado que vamos a sacar. Aquí está el teclado. Y acá está. Bueno, como lo venía diciendo, también venimos con este sacateclas, vamos a decirle sacateclas y saca switches, que ya les voy a mostrar cómo es que funciona. Cada uno viene con una especificación. Este es el sacateclas, este que es más grandecito, y este otro sería el saca switch. Ya les voy a mostrar cómo es que funciona realmente esto. Viene con una documentación muy sencilla, a diferencia de antes, de los teclados en los que se venía con una cantidad de papelería que uno decía, bueno, ¿y para qué? Si yo simplemente necesito ese... Pues bueno, sí, ustedes entienden, ¿no? Sentarme a jugar y ya. Aquí viene con algo muy interesante, que es esta ficha de accesos rápidos. Esta ficha de accesos rápidos te dice qué comandos son los que son para utilizar ciertas características del teclado, o simplemente combinaciones que van a servir para el sistema como tal en tu computadora. Y acá hay algo muy pero muy interesante, y es las teclas extra, que además de venir con una tecla extra, viene con un switch extra. Bueno, las teclas extras siempre van a ser de mucha ayuda, además de que, como lo ven, no es una tecla únicamente, o sea, no es como simplemente la tecla de escape, sino que también viene con su respectivo cherry independiente, ¿sí? Se fue. Pero bueno, no importa. Es el cherry, es el que permite que sea una muy, muy rápida reacción, porque viene con un sistema llamado Fahrenheit, ¿sí? Básicamente lo que hace es interrumpir el paso de una luz, que
que es la luz, la luz del láser. Y después de eso es lo que se procesa como información. Así que vamos a tener un teclado de una rápida respuesta, muy rápida, más que lo convencional, que el teclado Cherry normal, que es por pulsación. Este es por un láser. Ahora, lo más interesante del teclado, que bueno, muchos nos parece una cosa super cool, y es que es antisalpicador. Que pronto estás tomando algo y ¡pop! Se te riega y ¡boom, boom! Hasta luego, ya un teclado de membrana, un mecánico convencional, hasta ahí te va a llegar. Ahora, ¿cómo funciona lo de que es el sacateclas y demás? Pues es muy sencillo, mira. Vamos a hacerlo con el escape, pues ya que tengo acá el escape listo. Con esta, que es la grandecita, esta. Esta, de hecho tiene un icono acá, que te muestra la tecla. Entonces simplemente llegas, presionas y para afuera. Muy fácil, ¿sí? Y ahora para poner la otra, simplemente lo que haces es reemplazarlo, encajarlo, presionar. Y ahí está. Ahora, queremos retirar el Cherry completo, ¿sí? El mecanismo completo. Entonces tenemos acá lo que es pues, el normal. Sacamos la tecla. Y acá tiene dos, como una garrita, como unos dientecitos. Son verticales. Se agarra, lo presionas, o sea, lo agarras con los deditos y sale. O sea, es extremadamente sencillo, no necesitas de fuerza, lo bestia, no, tranquilos. En realidad es muy súper, súper sencillo. Bueno, y ahora vamos con, como tal, con lo que es el cuerpo del teclado. El teclado es bastante rígido, es pesado, no les puedo mentir, es un teclado muy sólido. En la parte trasera vamos a encontrar unas lindas patitas bien alticas, pero tienen una importante característica, que es que la punta es de goma, ¿sí? Es de caucho. Eso significa que moverlo, o bueno, el desplazamiento del teclado sobre tu pad mouse, en mi caso que tengo un X299 que es de edición especial, que del Experience Pack de Aorus, pues va a ser muy complicado que se me vaya a mover mi teclado, ¿sí? Tiene dos rutas, tres rutas en realidad, para donde tú quieres sacar el cable trenzado, que es un cable trenzado con punta dorado también, el puerto de salida USB. Ahora, para los que les gusta lo retroiluminado, que bueno, yo creo que la gran mayoría le gusta lo retroiluminado, es muy fácil configurarlo. En esta parte, con función y F1, te vas a cambiar lo que es el modo de iluminación. Hay uno que es este me parece súper raro, que es como de no sé, como de gotas, todas random. Está este otro que es más como tipo Navidad y pasa. Está este otro que es el cascada, por decirlo así. Y no solo eso, que como lo pueden ver casi no se ve, ¿cierto? Casi no se ve. Y veámoslo desde otro punto. Porque era la luz, estaba mucha luz. Pero bueno, no importa. Como se pueden dar cuenta, está yendo en un sentido a la iluminación con función y con la tecla hacia donde tú quieras ir, hacia donde quieras llevar la iluminación. Por ejemplo, hacia arriba también se puede. Si se alcanza a ver. Y hacia abajo, por ejemplo. El de hacia abajo casi no se ve por el ángulo de la cámara, pero acá se ve perfectamente. Ahí se ve. Aquí se ve muchísimo bien. ¿Sí? Entonces, a la dirección que quieran y el tipo de iluminación que quieran. Está fija. Para cambiarlo de colores es función spacebar. Y ahí cambias los colores que quieras. El azul me encanta. Este lila no está nada mal, de hecho. Es este como azul cielo, rojo, que sin duda le queda muy bien. Y pues el amarillo y los tonalidades de verde, que este verde también se ve bonito. Me refiero al azul.
Eso sería lo que es el teclado como tal. Ya les expliqué cómo funciona el mecanismo Fahrenheit, de hecho. Qué raro. Pero pues funciona muy bien, es antifluidos y demás, así que vamos a tener un teclado para rato, o sea, va a funcionar muchísimo, muchísimo tiempo. Entonces es muy recomendado, voy a estar grabándome jugando con él, dando pues el respectivo review. Bueno, eso fue todo por ahora, muchachos, muchísimas gracias por ver este unboxing. La verdad, pues lo que les estaba diciendo, ya lo probaré y les mostraré el gameplay, cómo se siente, y les daré el respectivo review de el Aorus K9, teclado óptico mecánico muy, muy, muy bueno. De hecho, para que de pronto ya los que conocen de los cherries, este sería un tipo cherry red, ¿sí? Pues para que tengas como un punto de referencia para qué mecanismo es el que se está utilizando en este, con el sistema Fahrenheit. Entonces, de verdad, muchas gracias a Aorus, por supuesto, por el producto, lo voy a disfrutar muchísimo, y pues espero que ustedes también puedan adquirir uno de estos. La verdad, está genial. Si algo, pues los invito a mi casa para que lo prueben. No, mentiras. pero bueno, no importa. Entonces, muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Hasta luego, chao.